Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Les saludamos con mucho cariño, gozándonos de estar juntos, ¿verdad? Virtualmente, pero estamos juntos, ¿no? Y sobre todo en el corazón, estamos juntos. Sabemos que a la distancia el Señor hace grandes cosas con nosotros. Y hoy en esta mañana estamos contentos de estar una vez más. Quiero compartir algo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1. Dice, hablando de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cuántos en esta mañana creen en el nombre de Jesús? Les dio potestad, poder, quiere decir autoridad, para ser hechos hijos de Dios. Y en esta mañana, ¿por qué no levanta sus manos ahí en su lugar y le dice: Cordero de Dios, quiero adorarte en esta mañana. Gracias por permitirme ser llamado tu hijo. He sido incluido, Señor, por la sangre del Cordero, y en esta mañana te adoramos. Queremos levantar nuestra voz y darte toda gratitud a ti, Señor. Vamos a cantar juntos con todo el corazón entonces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy. Vamos, dile: Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora dile una vez más: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, vamos, díselo otra vez. Quitas el pecado del mundo, gloria te doy, vamos, dile: Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en les dio potestad
Dios. Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, en esta mañana te adoramos. Levantamos nuestras voces, nuestras manos, con todo el corazón. Declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Por eso te exaltamos, Señor. Y nos diste el poder de ser llamados hijos de Dios, Cordero de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Una cosa hemos pedido, Señor, y es estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Aleluya, vamos. Señor, en tu presencia todos los días de nuestra vida. Vamos a decir una vez más. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Señor, y es estar en tu presencia. Vamos a decir una vez más. Una cosa
Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre
con tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Dilo. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Aguas grandes. Señor, tu palabra que me ha sostenido. Has aumentado tus maravillas, Señor. Aleluya, vemos tu mano poderosa sosteniendo a aquellos que claman a ti. Aleluya, vamos a decirle, Señor, tú eres mi roca. Cuando estamos en la roca que es Cristo Jesús, mis hermanos, nada nos podrá mover de su presencia. Aleluya. Vamos, todo el mundo ahí en sus hogares exaltando a Jesús. Eres mi roca. Aquel que confía.
nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre, una mujer que son sabios porque confían en ti, Dios. Viniendo las tempestades no van a tener temor alguno, caminando hasta el final, Señor. Y aquí vamos, Señor, glorificando tu nombre. Hemos decidido, Señor, hemos decidido seguirte, hemos decidido servirte, Dios, allí en el lugar donde tú nos has puesto, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en la oficina, en el trabajo. Hemos decidido seguirte y servirte, Señor, y nada nos podrá detener. Seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. ¿Cuántos se comprometen con nosotros? Vamos otra vez. Seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Aleluya, Señor. Comprometemos a seguirte, Señor, y a servirte fielmente en el llamado que tú nos has dado. Y no solamente lo creemos, sino también lo cantamos con todo nuestro corazón. Vamos una vez más. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. Vamos, dile tu amor eterno, Señor. Quiero yo proclamar, y yo y mi casa al Señor, fieles vamos a ser. Una vez más, dile tu amor eterno. Tu amor eterno me diste, Señor. ¿Cómo
les vamos a hacer. Vamos, yo y mi casa. Y yo y mi casa al Señor. Fieles vamos a ser. Vamos, todo el mundo, dígale. Y yo y mi casa al Señor. Ante ti, Señor, fieles, Señor, aleluya. A donde quiera que vayamos, Señor, te exaltaremos. En donde quiera que estemos, proclamaremos tu nombre, Señor, aleluya. Oh, cómo negar, Señor, tu amor, aleluya. Negar que eres mi Salvador. Oh, me diste tu amor, me diste tu amor. Oh, qué emoción, Señor, estar viviendo estos tiempos, Señor. Qué emoción estar aquí adorándote, sabiendo que toda tu iglesia está exaltando tu nombre en este momento también, Dios. Aleluya. ¿Cómo negar que eres mi Salvador? Oh, como Josué yo quiero proclamar, yo y mi casa te serviremos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo y mi casa te serviremos. Aleluya. Vamos, levante sus manos y dígale: te adoramos, Rey, te exaltamos, Señor. Y qué emoción es ser tu hijo, porque vemos tu gloria, vemos tu poder manifestado, oh Señor. Aleluya. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Oh Padre, entonces eso me enseña que no cualquiera es hijo tuyo. Solamente aquel que ha recibido el perdón de sus pecados por medio de Cristo Jesús es tu hijo. Y aquel que se ha arrepentido y ha tenido un cambio, Señor, de vida para honrar tu nombre, aquellos les has dado el poder entonces de ser llamados hijos de Dios. La autoridad, el poder de creer en tu palabra, Señor, y ser beneficiario de todas las bendiciones cuando alguien cree en tu palabra, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Cuando pienso, Señor, en lo que has hecho en mí, cuando pienso en lo que has hecho, Dios, jamás he dudado y hemos dudado que todo lo que está pasando es parte del plan que tú tienes para que todo procedan al arrepentimiento y no se pierdan, que te reconozcan como el Señor de sus vidas. Oh Rey, jamás hemos dudado, Dios, que todo lo que tú haces tiene un plan perfecto. Por eso en esta mañana te adoramos, Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser.
pienso en lo que has hecho en mí. Cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena en cada parte de mi ser. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, solo para adorarte a ti. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Vamos, díselo otra vez. Mis ganancias las pongo a tus pies. Mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Levanta tus manos y dile: y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, solo para adorarte a ti. Y es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de viva solo para adorarte a ti. Oh, adorarte a ti, Señor, es mi anhelo y mi deseo. Levanta tus manos allí en este silencio, y mientras la música está fluyendo y tú allá en tu lugar, adórale. Y quiero decirte que solamente su gracia y su misericordia sobre ti la que hoy te permite adorarle. Aleluya, aleluya. Oh, es tu gracia. Basta tu gracia sobre mí, Señor. Oh, no quiero nada más, más que tu gracia y tu misericordia. Aleluya. Aleluya.
podemos ver tu mano poderosa, Señor. Podemos ver tu mano poderosa que nos ha sostenido, Dios. Cada momento, Dios, que estamos dando, cada paso de nuestra vida, es emocionante porque vemos tu respuesta, Señor. Y en muchas de las ocasiones ni siquiera te pedimos algo y tú ya estás dándonos, Señor, lo que necesitamos. Es tu gracia y tu misericordia sobre cada hogar, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada joven que ha tenido necesidades también. Es tu gracia, Señor, y nada más. Es tu gracia y tu misericordia, nada más. Por eso quiero vivir para adorarte, Rey. Quiero vivir para adorarte, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, no pares de adorarle, no pares de adorarle. No pares de adorarle, no pares de adorarle y rendirte a Él. Vamos, es el momento de entregarte completamente al Señor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que Dios se manifieste en tu vida? Hoy entrégate al Señor, aquel que esté a punto de morir en la frialdad de su corazón. Dile: avívame, Señor, avívame, Dios. Y aquel que no se ha entregado, aquel que quiera en este momento decirle: Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, el Rey de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Dile en donde tú estés y Él te recibe. Porque su gracia, esa es su gracia, que donde tú estés, en el momento en que tú quieras y lo desees, el Señor quiere entrar a tu corazón. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí. Es tu gracia y tu misericordia obrando en mí, Señor. Aleluya, aleluya. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos de tu presencia. Que nuestros tiempos de adoración sean poderosos. Que nuestros tiempos de entrega a ti sean llenos de unción de lo alto. Aleluya. Oh, Rey. Oh, Rey. Que estamos adorándote, viendo tus milagros, viendo tus señales, oh Rey. Me rindo a ti, me rindo a ti, me entrego a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, lo que soy es para ti. Dice el Señor: escucho un clamor en la tierra y he puesto oído para escuchar y estoy atento. Mi pueblo se ha humillado, ha clamado, ha buscado mi rostro, ha orado y yo he escuchado. Yo permito que venga esta prueba a las naciones. La tierra está desenfreno, está desenfrenada y con violencia. Ha cambiado mis leyes, ha legalizado las relaciones ilícitas,
hombres con hombres y mujeres con mujeres. Han matado y violado a niños y niñas. Han corrompido el Estado de Derecho. Han permitido la inmoralidad sexual. Han derramado sangre inocente. Han cometido cohecho. Han robado a la nación. Han maltratado al huérfano y a la viuda. Han ensuciado el planeta y muchos males más han hecho. Veo la maldad del mundo y las pestes han llegado en consecuencia. Su propia maldad y suciedad los han alcanzado. Yo he permitido que esto suceda por la altivez y la vanidad y el orgullo de los poderosos y de los que compiten en la mercadería. Pero esto es principio de dolores. Tal como yo lo dije, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. He visto entre las naciones presunciones como lo hubo en Nínive, aquella gran ciudad pecadora, orgullosa y fantasiosa. Hoy he dado la orden, como se la di a Jonás, que pregonen entre las naciones, de tal manera que vendrán desgracias si no se arrepienten. Es necesario que mis voceros se apresuren a predicar el arrepentimiento entre las naciones, porque será así como Jonás profetizó, y también lo hicieron mis profetas y mis apóstoles. Luego los mandé a ser discípulos en todas las naciones para que vayan y prediquen el evangelio del arrepentimiento. Vuélvanse a mí, reconózcanme como el único Dios. Dejen la simpleza, las malas obras, las malas acciones, las malas costumbres. Dejen de herir con sus bocas, dejen la mentira y las blasfemias. Dejen de hacer la maldad, dejen sus dioses y sus imágenes. Muchos en este tiempo solo están fingiendo que me buscan, y oigo voces de propagandistas que están sacando provecho del miedo de la gente, diciendo: págame y te libraré de esta peste. Ellos tendrán su pago de su engaño. Esa será su recompensa. Cuando la gente se arrepiente de sus malos caminos, yo los perdono, los salvo y entran bajo mi sombra de resguardo, y ningún mal les vendrá. Yo les digo, es el tiempo que decidan a quién servir y a quién seguir, si a mí, que soy la verdad, o a los engaños de los falsos maestros y apóstoles que los inducen a servirlos y con falsas doctrinas los engañan. Y ellos se levantarán como ídolos, se han levantado como ídolos y como dioses entre sus seguidores. Dice el Señor: vean qué vulnerable es la gente de las naciones, de las ciudades y de los pueblos. Observen cuán grande pérdida causa lo sucio, lo nauseabundo. Así es el pecado de la gente. Qué grandes pérdidas producen un ejército secreto e insignificante, que no se conoce, pero que opera en silencio, que castiga y que da miedo y que derrota hasta causar la muerte. Y la gran ciudad de Nínive se arrepintió, y yo los perdoné, y no fue destruida. Si la gente del mundo me pide perdón, yo los perdonaré, y los volveré, los sanaré, y volverán a mí. Yo soy Dios clemente y piadoso, y tengo misericordia, y que me duele castigar. Por eso yo estoy llamando a salir de la angustia que causa el miedo. Escuchen las naciones, las ciudades y los pueblos. Quiero oír con sus propias palabras que se arrepienten. Pídanme perdón. Quiero escuchar que están arrepentidos de sus maldades, porque los fuertes se han enseñoreado de los débiles
y han dicho: ¿quién como nosotros? Han hecho encalorizar a la gente y ustedes han, y los han acosado. Han causado lágrimas, odio y muerte. Arrepiéntanse y permitan que en sus territorios se levanten las voces reconciliadoras de Dios. Yo sigo escuchando el clamor de mi iglesia y mi gente se ha postrado ante mí. Yo los libraré porque estás en mi mano y por mi mano te rescato y te salvo. Tú, pueblo mío, iglesia mía, clama ante tu Dios. Es tiempo de buscarme para que yo te restaure y te sane. Quiero que mi nombre se dé a conocer porque no hay nadie como yo, que sabe librar y perdonar, que escucho las oraciones con que con amargura de cilicio oran y ruegan, que quite la peste en este tiempo, en todos los pueblos y naciones. Yo no tardaré, dice el Señor, quitaré este mal que las mentes malignas y sucias han causado. Padre, te damos gracias en este tiempo. Glorifícate, Dios, en este tiempo, porque tú quieres un pueblo que se acerque a ti con arrepentimiento. Señor, que no lo hagan con tibieza, que no te busquen superficialmente. Señor Dios, que quiten su religiosidad y sus intereses personales. Su vana manera de buscarte se ha hecho claro, Señor. Pero nosotros queremos tener un corazón para ti dispuesto. Te buscamos, Señor, cada día en la angustia. Nos angustiamos, Señor, en lo que está pasando, pero tenemos la esperanza, Señor, de que tú estás presente en cada situación. Tú nos dices que nos arrepintamos de todo corazón y queremos hacerlo, Señor. Por eso envía en este tiempo, Señor, tu mejor medicina. Envía en este tiempo, Señor, las promesas. Y qué mejor medicina es tu presencia, Señor, en medio nuestro, para cubrirnos y sanarnos. Ten misericordia de las naciones. Ten misericordia del que sufre. Ten misericordia del enfermo. Señor Dios, en tus manos está nuestra vida y creemos y confiamos que tú lo harás. Bendito seas por siempre, Dios Todopoderoso. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de exaltación. Cantemos. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos juntos, cantemos una vez más.
digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación, proclamaré tu grandeza, solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno será. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor, nuestras obras delante de ti como trapos de inmundicia son. Sabios, pero sin Dios, pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Vamos, dile, digno eres tú.
somos, Señor. Nuestros días están contados, pero tú eres eterno, Dios poderoso. Por eso, digno, digno eres tú, Señor. Aleluya.